¿Alguien? ¿Quién es? Shazam de caras. ¿Quién es este chabón? Este hombre que estaba en la novela con Taibo. Sí. Tenemos la historia en exclusiva de un hombre uruguayo que se llama Roque Martínez. Roque. Sí. Actor de 22 años tenía cuando grabó esa escena. Así está hoy. Está totalmente distinto. Sí. Él tiene una historia muy loca porque tuvo que ir a Rusia a grabar sus propias escenas para el doblaje. Sí. Sabía ruso. Lo aprendió cuando tenía 17 para levantarse una minita. Sí. El tema que quería ir a grabar allá. Sí. ¿Viste? Sí, obvio. No, obvio. Viajó a Rusia. Qué flojito de papeles. No, le encontraron drogas en el maletín. No. Hace 37 años que está preso en Siberia. No. Y esta es una foto actual de él. No. Sí. ¿Podés poner a él? ¿Qué tipo sufrido? ¿Al primero? Al pedo fue. Sí, ahí se comía el mundo. Qué transformación. Claro, pero imagínate 37 años en una prisión de Siberia. Cambia. No, te cambia la cara, claro, todo. Sí. Si estabas un par de años, si está hoy. Dicen que Siberia te cambia la cara totalmente. Sí, pero igual el año pasado organizó una revuelta donde perdió un brazo. No. Pero ganó un amor, Víctor. Ah, ¿ves? Y se casó ayer. Sí. No, te... ¿Qué es eso? Cualquier cosa. A ver, volvamos, quiero ver las caras otra vez. Pero pará. Sí, ahí está. Imagínate que esto hace como, no sé, 22 años. Obvio, la segunda, a ver. Claro. La otra, ahí está. Acá ya estaba preso. Sí. ¿Y la tercera? Así estaba antes de encontrar el amor. Es impresionante, sí. Como Siberia te hace un culito en la pera que no tenías antes, ¿viste? Por el frío se le hizo culito en la pera. Y escuchame. El amor después. Y cuando encontró el amor, está así. El casamiento es libre, no está en la cárcel ya. Sí. No, 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 esto es en la cárcel. En la cárcel. Tiene una capilla. Cerró perfecto. Hermoso, hermoso, no hay agujero.